Hola, bienvenidos a Bazoom. Vamos a jugar al juego de preguntas de ciencias sociales y naturales. Le haremos 18 preguntas y tendrá 6 segundos para responder a cada una. ¡Comencemos! ¡Buena suerte! Pregunta número 1. Indica cuál de las siguientes capas de la Tierra está formado por aire. 1. Hidrosfera. 2. Atmósfera. O 3. Litosfera. Y la respuesta correcta es 2. Atmósfera. Pregunta número 2. De las siguientes afirmaciones sobre los mamíferos, hay una que es falsa. ¿Cuál es? 1. Son los únicos vertebrados. 2. Tienen labios y dientes. O 3. Respiran mediante branquias. Y la respuesta correcta es 3. Respiran mediante branquias. Pregunta número 3. ¿Qué parte de la planta es la encargada de absorber el agua que necesita para sobrevivir? 1. Flor. 2. Hoja. O 3. Raíz. Y la respuesta correcta es 3. Raíz. Pregunta número 4. Las minas que se encuentran sobre la superficie, ¿qué nombre reciben? 1. Drenaje. 2. Pozo. O 3. A cielo abierto. Y la respuesta correcta es 3. A cielo abierto. Pregunta número 5. Indica en cuál de los siguientes lugares no es habitual encontrar agua dulce en forma de hielo o nieve. 1. Polo Sur. 2. Cuevas subterráneas. O 3. Cimas de las montañas. Y la respuesta correcta es 2. Cuevas subterráneas. Pregunta número 6. ¿Cuál de los siguientes objetos es necesario para crear un plano inclinado? 1. Una rampa. 2. Un punto de apoyo. O 3. Una rueda con un canal. Y la respuesta correcta es 1. Una rampa. Pregunta número 7. Uno de los planetas está rodeado completamente por unos anillos. ¿De cuál se trata? 1. Marte. 2. Saturno. O 3.
amigos, ¿qué son los reinos? 1. Cada una de las funciones vitales. 2. Grupo de seres vivos similares entre sí. O 3. Zonas donde hay suficiente alimento. Y la respuesta correcta es... 2. Grupo de seres vivos similares entre sí. Pregunta número 14. ¿Qué nombre recibe el sector económico que trabaja directamente con las materias primas de la naturaleza? 1. Primario. 2. Secundario. O 3. Terciario. Y la respuesta correcta es... 1. Primario. Pregunta número 15. Señala cuál de los siguientes seres vivos son capaces de fabricar el alimento que necesitan. 1. Las plantas. 2. Los hongos. O 3. Los hombres. Y la respuesta correcta es... 1. Las plantas. Pregunta número 16. Si en una mezcla se distinguen a simple vista los materiales que la forman, ¿de qué tipo de mezcla se trata? 1. Heterogénea. 2. Homogénea. O 3. Destilación. Y la respuesta correcta es... 1. Heterogénea. Pregunta número 17. Si estamos en una ciudad que no conocemos y solemos utilizar un dibujo que representa esa ciudad para desplazarnos, ¿qué nombre tiene? 1. Plano. 2. Mapamundi. O 3. GPS. Y la respuesta correcta es... 1. Plano. Pregunta número 18. La atmósfera filtra alguno de los rayos del sol. ¿Qué pasaría si esos rayos llegasen? 1. Desaparecerían las zonas heladas. 2. Subiría la temperatura del planeta. O 3. Serían perjudiciales para la salud. Y la respuesta correcta es... 3. Serían perjudiciales para la salud. Pregunta extra. ¿De qué está cubierta la mayor parte de la superficie de la Tierra? 1. De agua. 2. De hielo. O 3. De tierra. Responde esta pregunta en los comentarios. ¡Genial! ¡Has completado el reto! ¿Cuánto acertaste? Escríbelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte. Recuerda que publicamos varios vídeos cada semana. ¡Hasta luego, amigos!